Because we are got time and we're wasted. Got no plans for the night. I love how you look at me. Feeling low, nothing to lose. Can we stay here tonight? Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now. And that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind. Hoping you'll still find myself. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes algunas prendas que ordenamos a la compañía Shein. Esta es una tienda online y me encanta porque ellos siempre están a la moda. Así es de que quédate viendo el video porque quiero enseñarles también las pólizas de devolución. Si algo no te gusta, no te quedó, tú puedes fácilmente devolverlas. Así es de que quédate viendo el video hasta el final para que tengas tu código del 15% de descuento. Vamos a comenzar con esta blusita que es casual, es de hombros así como destapados, muy sexy, muy linda. Y la manga es un poco abierta acá a los lados, entonces se separa y tiene así como dos tiritas que puedes hacer como un moño o un nudito al lado. Se ve muy lindo también. La parte de acá abajo tiene como una terminación, en vez de ser recta, es redonda en la parte de atrás y en la parte de adelante, muy linda también. La puedes usar con jeans, con shorts o si no también con un slack, se te ve muy bonito. A mí me encantó. Esta otra blusa que ordené tiene un estampado de piel de culebra muy hermosa, es en cuello B. Para nosotras que somos así gorditas y de cara redonda, esto nos queda muy bien. Claro que de vez en cuando usar el cuello redondo no importa, pero esto nos hace ver mucho mejor. A mí me encantó esta porque está delgada, tiene la tela un poquitico como satinada, aunque aquí pues no se vea, pero sí está delgada, muy rica, muy cómoda. Esta es de 100% poliéster, tiene la manga larga, es clásica pero elegante. Esta la pedí en tamaño mediano. Las siguientes tres prendas que les voy a enseñar son de mi hija. Ella ordenó tres blusas muy bonitas y ya las usó. Y muchas de las prendas que aquí ordenamos, ya las usamos porque me gusta usarlas antes de yo hacer el video para así decirles a ustedes con exactitud la tela, cómo se siente y todo esto. Entonces ella ordenó esta blusita muy hermosa que tiene en la parte de acá al frente un estampado así como unos pestañitas y unos labios muy hermoso en un color verde claro. Y lo más divertido de esta blusa es el cuello, que está como si no lo hubieran terminado. Yo había visto esto hace ya tiempo en una tienda y me parecía como que estaba como dañadita, pero en realidad están muy bonitas, muy sexy, muy diferente. Esta tela es de 3% de algodón, 97% poliéster, de manga corta, está perfecta ahora para el verano. Ella también ordenó esta otra blusa que es de manga larga, tiene cuello, es de abotonar al frente y tiene un estampado de ojos y labios también, muy bonita. Es de 100% poliéster y me encantan estos tipos de blusa porque los puedes hacer elegantes con una mascada, con tacones, con slack o también lo puedes hacer muy casual para ponerte con unos jeans, con unos tenis o con shorts, con sandalias. Bueno, aquí tú le puedes inventar una cantidad de cosas. La telita está suave y estira un poquito. Esta la pidió ella en tamaño small también. Y lo último que ella pidió fue esta blusa negra de encaje de hombros descubiertos y la manga larga. El encaje lo hace ver muy elegante y muy sexy. Y la manga tiene así como un volante aquí alrededor en cada manga, está muy bonita. A mí me encantan estos tipos de blusa, sobre todo el color te saca de apuros para cualquier ocasión, con faldas, con un jean, con un slack. Son muy bonitos, muy sexy, pero a la vez muy elegantes. Ella lo pidió en tamaño pequeño. Ahorita yo se los estoy enseñando así, pero ella piensa ponerse esto con un slack muy bonito que tiene. Por el momento no puede porque tuvo una pequeña cirugía, pero ella quiso aquí enseñarles cómo le quedó la blusa. Mira, aquí te quiero dar un tip cuando tengas estos tipos de blusas. Estas blusas muchas veces traen unas tiritas acá para uno colgarlas más fácil en el closet, pero en realidad esas tiritas cuando uno está en la calle se les salen, uno no se da cuenta, eso se ve muy feo. Yo prefiero cortárselas, pero las blusitas tienden a caerse cuando uno las cuelga, mira, así.
Entonces, para evitar eso, ponle unos clips. Trata de comprarte después del mismo color que tengan tus ganchos. Pero aquí yo les quiero enseñar para que ustedes más o menos tengan pues más ideas. Mira, aquí les doy el ejemplo, pero sí es más fácil porque esto se cae cuando uno está en el closet buscando ropa y es muy incómodo, pero con estos clips es más fácil. Mi esposo también ordenó dos camisas polo y él se la puso ahora, por eso está así, un poquitico arrugada porque la acabó de usar para el Día del Padre y me encanta porque es multicolor, es en un solo tono la parte de atrás, el cuello en un tono azul oscuro y la parte del frente en el pecho y las mangas rojo y el resto blanco, pero tiene un bordado acá como de un escudo muy bonito y en la parte de acá de la manga también. Él dice que se sintió muy cómodo, muy fresquita, que en realidad está muy chévere para poderla usar también con shorts o con un slack. A él le gustó también esta otra camisa polo, esta es en azul oscuro y gris, igualmente que por la parte de atrás, y trae así como una franja aquí alrededor con unas palabras muy bonitas. Esta en realidad él no se la ha puesto, pero esta es en tamaño small y la anterior es en tamaño mediano. Por eso les digo, no se dejen llevar a veces por los tamaños, porque hay tamaños medianos que están muy pequeños o a veces hay tamaños small que están un poquitico más grandes. A mí me ha pasado, por eso me gusta dejarme llevar es por las medidas. Por eso los mido para que me lleguen pues las prendas exactas, que no tenga que yo devolverlas. Para mí también ordené este jumpsuit combo. Si ustedes recuerdan, anteriormente los jumpsuit venían en un solo tono, pero este parece que tuviera una blusa en la parte de arriba, pero en realidad es pegado. Viene el pantalón en color negro con la bota ancha y la parte de arriba es en un tono amarillo con un estampado de flores muy bonito. La manga es de 3/4 y los hombros vienen destapados, muy bonito. A mí me encantó este. Trae un cinto en la parte de la cintura que puedes amarrar al frente. En realidad yo no me he puesto este traje, me lo quise poner para que ustedes vieran cómo se ve de bonito con tacones. Este tiene un estilo bow. Pedí también este vestido amarillo con un estampado de lunares blancos. Tiene el cuello B, pero muy abierto. En realidad yo sabía que iba a venir así, entonces dije nada, me lo pongo con una camiseta por debajo, porque no quise pedir un tamaño más grande porque si no me iban a quedar muy largo. Y me encantó porque tiene como una franja aquí alrededor de la falda que lo hace ver más bonito, más sexy, y también tiene una apertura en uno de los lados. Este yo me lo puse para ahora, para el Día del Padre también, y se siente súper fresquito. Algunas personas me han preguntado, Sandy, no me gusta usar vestidos porque yo soy gordita y la parte de acá como que me siento incómoda, como que no, pero yo les doy una recomendación. Usen de estos chorcitos que son tipo de ir a hacer ejercicios, como estos que usa mi hija. Póngase en un chorcito así como de licra, suavecito, y no les va a molestar nada, se van a sentir bien. O si no, algún short que es tipo faja, también van a quedar muy cómodas. No necesitan ponerse pues por debajo de estos otros fondos ni nada, porque si no se van a sentir incómodas, sobre todo ahora para el verano. Pero está bien hermoso, este es en tamaño pequeño. Y por último, amigos, pedí esta blusita muy bonita que es en un estampado verde, negro, color cremita, es multicolor, tiene el cuello B, me encantó, la manguita es de cortica también, muy fresquita, la tela es así como un poquitico satinada, la pedí en tamaño pequeño. No se les olvide, amigos, el código de descuento Q2SavvySandy para que te ahorres el 15% en tu compra. Así que no se te olvide cuando esté haciendo la orden para que pongas el código ese de descuento. Ahora sí vamos con la póliza de devolución. Primero, tienes que devolver la prenda antes de 60 días. Segundo, la prenda tiene que estar en buen estado. Y tercero, la primera prenda que tú devuelvas, ellos cubren todos los gastos, pero ya después de eso sí vas a tener un cargo adicional o ellos te descuentan, creo que $7.99 por la prenda que tú hayas pedido. Así que muchas veces no vale la pena devolver. Yo te recomiendo que te midas primero antes de ordenar cualquier cosa.
Ahora, ¿qué debo de hacer para devolver la ropa? Son cuatro pasos muy sencillos. Primero, tienes que entrar en tu cuenta de Shein Online. Segundo, tienes que encontrar la orden que tú hiciste. Allí va a haber un botón que dice devoluciones. Tercero, cuando encuentres la prenda que tú quieres devolver, tienes que decirles el motivo o la razón por el cual la estás devolviendo. Y cuarto, tienes que imprimir la etiqueta para que se la pongas al paquete por el frente y enviarla. Me han preguntado mucho que si la compañía Shein hace envíos a Sudamérica y en realidad no tengo la certeza de eso. Estuve haciendo investigaciones y ellos envían a 220 países. No sé si está incluido Sudamérica y Centroamérica, pero yo sé que en México, Estados Unidos, Canadá, España sí. Así que me voy a poner a la tarea de investigarles eso con exactitud. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video. Besitos a todos, espero que hayan disfrutado y no se les olvide el código de descuento. ¡Chao!